la última y lo más probable, que es la más importante actividad pública de SACO 7, séptima edición del Festival de Arte Contemporáneo, Origen y Mito. Universidad Católica del Norte, nuestro anfitrión de hoy, muchas gracias, forma parte de Museo Sin Museo, circuito expositivo de festival, y alberga dos exposiciones en el Salón Chelarina. Museo Sin Museo es una respuesta a la ausencia de museos de arte entre Santiago y Arequipa. El territorio de 2.500 kilómetros de largo, donde los habitantes están privados de contacto con el arte. Museo Sin Museo es una utopía de aglutinar las salas expositivas de la ciudad, o incluso de la región, o incluso del norte de Chile, para de esa manera construir un museo sin muros ni infraestructura propia, pensado como un espacio repartido y entretejido con el territorio, coherente en la búsqueda de generar reflexión y apertura de mentes. Entre Valparaíso y Arequipa no hay ninguna escuela universitaria de artes visuales, ni de la historia de arte, ni de cine, ni de fotografía. Es por eso que desde el año 2005, Colectivo Seven de Plataforma Móvil de Arte Contemporáneo implementa el conjunto de programas informales de formación de público, de alumnos y de escena local. La conferencia de hoy, por supuesto, forma parte de Escuela Sin Escuela. Así que, repasando, dentro del Museo Sin Museo y el marco de Escuela Sin Escuela, vamos a apreciar la conferencia magistral El Museo es una Escuela. Pareciera ser una construcción supra-utópica, intelectual y desconectada de la vida real, tangible y medible, pero no es así. No puedo no compartir con ustedes la alegría de haber superado anoche las 13.000 visitas a las exposiciones de SACO 7, número con cual hemos cerrado las puertas el año pasado. Y estamos recién en un poco más de la mitad del periodo de la apertura. Y aunque perseguimos cambios cualitativos y no cuantitativos, debo reconocer que el reconfirmar lo que siempre supe, que el público antofagastino tiene hambre de arte, es maravilloso, nos abre las alas y llena el quehacer diario de nuestro equipo de sentido. Luis Kant, artista uruguayo radicado en Estados Unidos, graduado en la escuela en la escultura de la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República Uruguay, cursó estudios de arquitectura en la facultad de la misma universidad y escultura y grabado en la Academia de Artes Plásticas de Múnich. Recibió la beca Guggenheim en el 1961 y en el 1982. El profesor emérito de la State University of New York. Fue curador de arte emergente en el Drawing Center en Nueva York y curador pedagógico de la Sexta Bienal de Mercosur, Porto Alegre. Representó al Uruguay en la Bienal de Venecia en el 1988 y expuso en Whitney Bienal en Nueva York en el año 2000 y en Documenta número 11 en Kassel. Sus trabajos están en más de 40 colecciones permanentes de los museos más importantes de América Latina, Europa y Estados Unidos. Es autor de varios libros, entre ellos Didáctica de la Liberación, Arte Conceptualista en América Latina y Arte, Estado y No Estado, ambos merecedores de Premio Nacional de Literatura para Ensayos de Arte. La semana pasada fue el jurado de la presencia de Chile
en la Bienal de Venecia año 2019. Con ustedes, en su única conferencia en Chile, el artista, docente, ensayista y crítico, cosas que según él son todo lo mismo, una forma extendida de hacer arte, Luis Canitzer. Yo cuando vine no sabía que no había museos, así que a lo mejor todo este texto no sirve para nada. Por un tiempo, hace varios años, trabajé como curador pedagógico para un museo. A raíz de una muestra de arte abstracto que se estaba organizando, sugerí junto con el equipo educativo la posibilidad de mezclar las obras de la exposición con situaciones abstractas interactivas. A primera vista del público, estas situaciones parecerían formar parte de la muestra, pero inmediatamente se revelarían como ejercicios pedagógicos. Un ejemplo ilustrativo, creado anteriormente por otros y no idea mía, consistía en paneles magnéticos sobre los cuales el público podría mover formas geométricas y experimentar con sus propias composiciones. Cuando el director vio la propuesta, comentó, bastante irritado, «Esto es un museo, no es una escuela». Me fui muy enojado y una vez en casa hice un montaje de la fachada del museo en mi computadora. Le apliqué, como si estuviera pintado a lo largo de varios pisos, un texto que decía, «El museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones». Le mandé el resultado al director por correo electrónico y poco después renuncié al cargo. El montaje fue simultáneamente autoterapia y venganza. Pero en el proceso de hacerlo, inesperadamente, también descubrí que me gustaba como una obra mía. La fui pensando más y al final la obra terminó como un texto, pero con las condiciones siguientes. Primero, el museo que se prestara a poner el texto en la fachada usaría la tipografía oficial de la institución y encargaría a su diseñador para organizar el texto en la fachada. Segundo, el museo produciría una postal con el texto en la fachada para ser vendida en la tiendita. Tercero, la postal sería una postal oficial del museo y no una postal reproduciendo la obra de un artista, en este caso yo. Y cuarto, mi nombre aparecería como dueño del copyright, pero no como autor de una obra de arte. Todo esto, esa renuncia a la autoría, puede sonar como un intento de suicidio profesional por parte del artista. Pero la importancia de la obra no estaba en la promoción personal que normalmente se asocia con la producción artística, sino que estaba en otra cosa. El texto en la fachada y la postal constituían la publicidad de un contrato que se establece entre la institución, los artistas y el público. Significaba que el museo no estaba allí para promover una escala de valores prefabricados y la mercantilización del arte. Está, en cambio, para ofrecer un espacio en donde se pueda efectuar la comunicación entre los artistas y el público. En lugar de refinar el consumo de los visitantes, está para ayudarles a pensar por sí mismos. Crudamente descrita, la obra que propuse es una infiltración y una subversión. Fabriqué un contrato que de hecho permite que el público le pueda hacer un juicio legal al museo en caso que perciba que no se está cumpliendo con la misión publicitada. No sé qué es lo que exactamente haría un juez en este caso si tuviera que decidir sobre una publicidad fraudulenta por parte del museo. Me temo además que el público nunca se organizaría para acusar a una institución sobre este tema. Pero no importa, el artista, aunque a muchos les cueste reconocerlo, solamente puede proponer e intentar.
Inesperadamente, la obra tuvo mucho éxito institucional, aunque no sé si se lograron los resultados deseados. Hasta la fecha, más de 25 museos la han ejecutado y 6 la tienen en su colección permanente. Nunca sabremos en qué medida el uso público del texto supera la hipocresía y no pasa de ser una máscara de progresismo para ocultar que nada ha cambiado. En general, y con pocas excepciones, los museos están organizados en una estructura interna rígida formada por castas sociales. En la cumbre está el directorio, que asegura los fondos económicos. En segundo lugar, el equipo curatorial. Y en tercer lugar, el equipo educativo. Este, en realidad, trabaja en relaciones públicas para aumentar la circulación en el museo y así justificar los aumentos de fondos. Recién al final de todo está el funcionariado de vigilancia y limpieza, esa gente que no tiene ni cara ni nombre. La primera instalación de mi pieza tuvo lugar en el 2010 en el Museo del Barrio en Nueva York. El museo tenía un buen equipo curatorial y un buen equipo educacional, pero me pareció que ambos no se integraban en un trabajo común. No percibo que hoy la situación de integración de departamentos haya cambiado mucho en el mundo de los museos, a pesar de que en la última década se puso de moda el término giro educacional en las artes. Este giro está más conectado con las estéticas relacionales y el arte dedicado al servicio social que a la transformación institucional, en donde en su mayoría la sociedad de castas y de intocables continúa sin perturbación. La mayoría de los comisarios artísticos creen que hacen obra educacional por el mero hecho de ofrecer obras al público, mientras que el equipo educacional no está realmente formado para hacer una curaduría erudita. La culpa de la división, aparte de respetar intereses burocráticos y de sobrevivencia, no es realmente de los individuos involucrados. La responsabilidad es de las instituciones que los educaron, de una estructura de conocimientos fragmentados y falsamente especializados. Todos ellos fueron entrenados para funcionar dentro de sus categorías y no para salirse de ellas. Es una situación emblemática en cada uno de los niveles que corresponden a los museos, a los artistas y al público. Tradicionalmente, estos tres niveles se discuten como si fueran entes aislados y no como un solo organismo que se expresa a través de sus diversos miembros. En el arte en general se mantiene una superstición y un fetichismo típicos de las religiones. Si yo tengo un garabato de Picasso mal hecho en una servilleta de papel mientras éste derramaba su sopa, y si puedo demostrar que efectivamente fue hecho por él, ese garabato tiene valor económico. Si no lo puedo probar y el dibujo no se diferencia de lo que podría ser un vecino cualquiera, el garabato no tiene valor. En otras palabras, el precio está determinado por una anécdota invisible que no tiene nada que ver con el producto. Se apoya mayormente en que el papel tuvo contacto físico con el maestro. Ya no se trata de que Picasso dibujó sobre la servilleta, sino que la tocó con sus manos. El garabato es nada más que una documentación del hecho de que el contacto físico tuvo lugar. El mismo problema se presenta en las reproducciones fieles o facsimilares. La tecnología hoy permite duplicar obras de arte que originalmente son únicas en una forma indetectable para los expertos. Incluso en el pasado hay obras que salen del taller de los maestros y que no son realmente identificables. Son o no son hechas por la mano del pintor. El precio de la obra queda entonces en manos de los expertos y los certificados que estos escriban. Hay así obras de Rembrandt
que periódicamente suben y bajan de los sótanos de los museos, alternando en su jerarquía de originales, atribuciones y falsificaciones, con los consiguientes cambios de opinión y precio. En Nueva York está el Museo Rubin, especializado en arte de Asia, y recientemente se hizo público que 80 joyas compradas por 18 millones de dólares son falsas. Las mismas obras que hasta hace pocos meses eran admiradas, hoy ya no lo son, aunque siguen siendo las mismas. El presidente de los Estados Unidos tiene una copia de un cuadro de Renoir y afirma que es el original y no una copia. El otro ejemplar fue comprado por el Art Institute de Chicago en 1933, donada por un coleccionista que adquirió la obra de un galerista prestigioso, quien a su vez la compró del propio Renoir en 1881. Pero esos datos, como diría ese presidente, son nada más que noticias falsas. Entretanto, ya se pueden adquirir reproducciones de la misma obra en Internet, anunciando que las copias son, cito, cuadros reales con pinceles reales, hechos por artistas reales, arte real. Está por verse quién tiene mayor poder publicitario para lograr la etiqueta de autenticidad. El poder en esta estructura, por lo tanto, está en el consenso, generalmente controlado por el aval institucional, presidencia incluida, y no en el juicio del público que recibe y percibe las obras. En 1950, Marcel Duchamp decidió autorizar la reproducción del Mingitorio Industrial que había declarado como obra de arte en 1917. En 1993, un artista francés, Pierre Pinocelli, fue a una muestra en donde se ponía una de las reproducciones autorizadas y orinó en ella. Cuando se le hizo juicio por vandalismo, argumentó que, en primer lugar, la pieza expuesta no era la original y, por lo tanto, no tenía valor, y que, en segundo lugar, la obra, obviamente, estaba pidiendo ser orinada. Si entramos a discutir el valor artístico, al margen de si la obra es un original o una copia, enfrentamos otro tipo de problema. La pregunta entonces es si la obra de arte tiene que ser accesible o no, también accesible para quién. Una respuesta posible está dada por el populismo demagógico y barato. Se podría sugerir que el juicio de valor pase a las manos del así llamado pueblo. Se pueden organizar plebiscitos que determinen qué obras se guardan y qué obras se tiran. En Estados Unidos hubo un proyecto de comisariado colectivo por Internet, siguiendo el modelo de esfuerzos y financiación colectiva llamado en inglés crowdsourcing. Hasta el Smithsonian Institute consideró su utilización. Creo que no hubo un resultado concreto, pero es previsible que una muestra hecha con ese procedimiento terminaría en un convencionalismo banal, ya que se basaría en un promedio que excluye conflictos y además muchos se opusieron calificando la idea como una forma de censura. En algunos pueblos zapatistas se hacen reuniones populares para decidir no solamente el contenido y apariencia de los murales públicos, sino también sobre los cambios que periódicamente la comunidad cree que hay que introducir en las pinturas ya hechas. El atractivo del procedimiento está en que estas actividades le dan una cierta vida a los murales controlados estética y estáticamente por un autor que no llegan a tener. Reflejan el pulso vital de la comunidad y logran que los murales estén al día tanto en la celebración como en las noticias. Pero al mismo tiempo, las contribuciones de esos murales son más informativas que útiles para una expansión del conocimiento colectivo y se reducen al contenido narrativo. Esto nos lleva a mirar un poco
¿para qué sirve el arte? En el siglo XVIII, Kant ya definió al arte como algo que no tiene función, o sea, algo, dejando de lado por el momento el comercio, que no sirve para nada práctico. Es una definición que hasta cierto punto todavía rige en el mundo occidental capitalista. Si la obra sirve para algo, digamos para vestir, para sentarse o para verter café, ya no estamos en presencia de arte, sino en presencia de diseño. Esta reflexión nos presenta varios temas de discusión que quiero explorar un poco. Partamos de la premisa que la palabra arte, la cual en sentido estricto no sabemos definir, es un obstáculo o una palabra que no nos ayuda en las clarificaciones. Cuando nos dirigimos a una obra de arte, tenemos ciertas expectativas, pero estas son muy difusas. Más bien, sabemos o pensamos que sabemos cuando algo no es arte y no cuando lo es realmente. La palabra misma presume la existencia de un cuerpo tangible para algo que termina siendo una experiencia vaga e intangible. En la medida que somos ajenos al proceso artístico, es decir, no somos partícipes en la experiencia de hacerlo, tendemos a celebrar lo bien que está hecha la obra, qué es lo que nos cuenta y si nos hace sentir bien y por lo tanto nos gusta. No nos damos cuenta que nos estamos limitando a una apreciación del envoltorio en el que nos presentan un regalo. Quedamos sin entender qué cosas nos están regalando, qué estamos admirando al nivel, el nivel de artesanía y que estamos meramente confirmando nuestro gusto. Tenemos entonces artesanos admirables y tenemos decoradores impecables, pero no son ni unos ni otros los que se ganan un puesto en un museo de arte. Le falta algo, y eso es, en otras palabras, porque con esas obras no estamos aprendiendo nada nuevo, sino solamente confirmando lo que ya sabemos. Esto no niega la admiración de las cosas bien hechas o la aplicación del buen gusto, pero los pone en el lugar que realmente les corresponde. En términos generales, entonces, el acento estaría en el hecho que no estamos aprendiendo nada y que la obra de arte, si quiere ser tal, debería enseñarnos algo. Esa es otra diferencia entre arte y diseño. En ambos buscamos una cierta coherencia de significados. Un cuadro de Rembrandt es una tela y como tal podría ser un cuadro y al mismo tiempo también una toalla. Podría ser un cuadro perfecto y a la vez secarnos sin problemas. Pero estas dos identidades o acciones no se complementa. Ese Rembrandt sería un objeto multifuncional que cambia según lo utilicemos y por lo tanto no es coherente en sí mismo. Utilizo a Rembrandt a propósito porque Duchamp lo usó como ejemplo para ilustrar la idea de lo que él llamó un ready-made recíproco. Sugirió la utilización de un cuadro de Rembrandt para hacer una tabla o mesa de planchar. Anteriormente había definido al mingitorio como un ready-made asistido. Al convertir al cuadro en una mesa de planchar, se eliminaría la función arte de la pintura. En el caso nuestro, de la toalla, mantendríamos ambas funciones y al estar separadas daríamos dos mensajes totalmente distintos. Un poco de paciencia. El problema de la divergencia también puede suceder en el campo del diseño. Podemos tener una cafetera que parece una escultura, pero probablemente dejaría de ser una cafetera perfecta y tampoco llegaría a ser una escultura perfecta. En este caso,
Queremos un utensilio que nos dé un café sin concesiones y que estéticamente o no moleste o tenga cierto mérito que no interfiera con el café. Es por esto que el siglo XX desarrolló la estética del funcionalismo, una estética basada en que la función determina y le da coherencia a la forma. Todo lo que se le agregue a esta coherencia es nada más que una decoración o distorsión. Si el cuadro de Rembrandt no es una toalla, o sea que no sirve para cosas prácticas, entonces ¿qué es? Yo diría que lo interesante de una obra de arte no está en que nos presenta algo conocido, sino que nos enfrenta con algo que no conocemos. En la medida que es capaz de mantener la atención en ese enfrentamiento a través del tiempo, esa obra mantiene su importancia. Con este criterio sacamos al arte, o mejor dicho todavía al espectador, del campo del consumo pasivo y lo ponemos en el campo del conocimiento. Esta movida parece simplificar las cosas porque de golpe el arte entonces sí adquiere cierta tangibilidad. Si aprendemos algo, aunque solamente sea el hecho de que no sabemos algo, está muy bien. Si no aprendemos, no sirve. Aprender no significa necesariamente algo referido a datos concretos e información que no teníamos, porque para eso está la televisión y los periódicos, y para los más audaces también las bibliotecas. Hay una palabra interesante al respecto, que es la palabra misterio. Se refiere justamente a algo desconocido, en cierta manera atractivo, pero no ordenable por medio de la razón o la lógica. Es el momento en que atisbamos no solamente algo que no conocemos, sino algo que al menos por el momento no es conocible. El problema aquí es que todos tenemos cantidades distintas de conocimientos. Por lo tanto, esta condición de darnos o sugerirnos conocimientos nuevos nos pondría en la posición de decir que la obra de arte sirve para medir el grado de nuestra ignorancia. Pero al definir la obra de arte como un medidor de ignorancias, no parece ser una definición muy buena. Igual, este tipo de especulación, esta incorporación del arte en el campo del conocimiento, me justifica en la frase inicial de "el museo es una escuela" y por lo tanto me parece muy bien. Pero aparte de la satisfacción personal de la justificación, esto también pone en el tapete la definición de quiénes componen el público al que se dirige el arte. Siempre hablamos del público como si fuera una masa homogénea y al mismo tiempo sabemos que hay distintos grados de conocimiento o de ignorancia. Es lo mismo que hablar del estudiantado como un grupo formado por gente toda igual. Sin embargo, en el estudiantado hay determinado nivel de conocimientos en el primer año de primaria y otro nivel al estar por finalizar el doctorado. Y sin embargo, son todos estudiantes. En el caso del público, aún asumiendo que todos son adultos, tenemos que hay diversos niveles de educación, distintas cosmovisiones, diferentes formaciones e intereses culturales y condiciones socioeconómicas que muchas veces están en conflicto entre sí. Esto nos enfrenta al dilema de decir a qué nivel de conocimiento nos dirigimos. ¿Qué damos por sentado como una plataforma común? ¿En qué momento estamos agregando algo nuevo a esa plataforma? ¿Y qué tipo de transformación logramos con ese agregado? Para unificar todo esto en una plataforma de consenso, habría que encontrar un denominador común en el cual las diferencias desaparecen o por lo menos no afectan la posibilidad de conectar con la obra de arte. Este denominador común, en cierto modo, empobrecería la cantidad de aspectos que la obra de arte puede tratar. Los promedios tienden a eliminar las sutilezas
y el resultado tendría que limitarse a una problemática muy general y esquemática. Ese empobrecimiento es el problema que nos presenta la idea tan trillada de que el arte es algo universal. Cuando yo era estudiante en la Escuela de Bellas Artes en Montevideo, después de una larga lucha, logramos cambiar el plan de estudios y desligarnos de una cantidad de profesores. Entre ellos estaba el profesor de Historia del Arte, quien año tras año repetía exactamente sus discursos limitados a la antigüedad, mientras que nosotros queríamos lidiar con el arte contemporáneo. Para sumar el mensaje de la despedida, le explicamos al profesor que no nos servía porque en sus clases había simplificado toda la historia del arte. Para él era como si se tratara únicamente de dos cosas que, de acuerdo a sus propias palabras, eran eros y tanatos, o sea, el amor y la muerte. La respuesta sorprendida y dolida del profesor fue: pero ¿y qué otra cosa hay? Si utilizamos la metáfora de un lente zoom de fotografía, el lente del profesor estaba fijamente instalado en una longitud focal dentro de la cual él tenía razón. Mientras tanto, nosotros estamos en otra longitud completamente distinta y más difícil, en la que buscábamos aprender sobre la posibilidad de tener razón. Es la longitud en que ponemos el lente la que determina qué cosa es particular y tiene que estar en foco, y qué cosa es más general y borrosa. En el uso del idioma, sufrimos la diferencia en longitudes con mucha frecuencia. Luego están los adoctrinamientos que se efectúan alrededor del concepto de patria y de religión, que filtran cierta información y destacan otras. Tenemos también las necesidades creadas artificialmente por medio de la manipulación de la moda y por la voluntad de estar al día, de mostrar un estatus y de evitar las exclusiones sociales. Las ideologías son otros lentes que tratan de organizar todo en forma que se pueda compartir las creencias, y lo logran una vez que éstas se internalizan. Nadie cuestiona, por ejemplo, que hay que tener un empleo para sobrevivir o que hay que triunfar en la vida. Y sin embargo, es por esa falta de cuestionamiento que aceptamos que el motivo por el cual tenemos que estudiar es para conseguir un buen empleo. No es para hacernos miembros maduros y constructivos que puedan ayudar a mejorar la vida de nuestras comunidades. O que para triunfar tenemos que competir y demostrar que somos mejores que los demás, significando esto que tenemos que demostrar que los otros son peores que nosotros, lo cual a su vez nos embarca en una actividad agresiva y negativa disfrazada como una superación personal. Obviamente, el amor y la muerte son dos temas lo suficientemente amplios y compartidos como para darnos un denominador común. Pero como temas son un poco triviales y definitivamente no son los únicos. Podemos agregar la guerra, el hambre y una docena más sin salirnos de la generalidad. En otro extremo, en lo particular, tenemos que hay aspectos que suponemos generales y condicionados biológicamente, pero que son productos culturales internalizados. Un ejemplo es el ofrecido por un estudio que recientemente encontró que el blanco, negro y rojo son colores relativamente universales, con una nomenclatura apropiada en la mayoría de los idiomas. En general, casi todos los idiomas describen certeramente los colores cálidos y menos certeramente los colores fríos. Pero con el azul descubrieron que mientras nosotros en la sociedad occidental capitalista identificamos varios tipos de azul, los miembros de la tribu amazónica Tsimané no. Nosotros vivimos con una infinidad de productos que tienen o pueden tener ese color u otros colores,
y con esa variedad tenemos la posibilidad de elegir entre las distintas versiones de un mismo producto. Utilizamos el color para diferenciar. Para los Simané, el azul se refiere fundamentalmente al cielo. Hay solamente un cielo y por lo tanto no hay necesidad ni de diferenciación por el color ni de una nomenclatura correspondiente. Otro estudio encontró que determinadas ilusiones ópticas, como las flechas de Müller-Lyer, que parecen más largas o más cortas de acuerdo a la dirección de las puntas, funcionan en ciertas culturas y no en otras. O sea, si la flecha va así, es una longitud, aparentemente, pero si es así, parece que es otra, a pesar que las líneas son iguales. Pero normalmente nosotros en la cultura occidental, influenciada por los valores de la industrialización y postindustrialización, suponemos que nuestra forma de percibir las cosas es compartida por todo el mundo. No tomamos conciencia que estamos generalizando una visión hegemónica. Es una visión internacionalmente invasiva, porque trata de unificar el consenso utilizando un flujo de información unidireccional proveniente de los centros financieros y culturales. Es nacionalmente hegemónica porque el flujo unidireccional de información que trata de crear un consenso local proviene de las clases dominantes. Cuando hablamos de escuela, entonces, tanto en el sentido del sistema escolar normal como en mi atribución al museo, nos enfrentamos no solamente al conocimiento, sino también a la distribución de poder que controla ese conocimiento y que crea y explota ciertos entendimientos tácitos que sirven tanto para incluir como para excluir, para reafirmar ciertos intereses y combatir otros. Durante mucho tiempo se aceptaba que el alcohol y el tabaco eran costumbres sociales, mientras que la marihuana era una droga cuyo uso hay que castigar como delito. Las generalizaciones que se convierten en consenso o entendimiento tácitos, en ese sentido, son productos ideológicos y sirven a determinados intereses. La generalización que el arte se basa en el amor y la muerte, como invocaba mi profesor, son peligrosas porque excluyen posibilidades. Y otro ejemplo, la generalización implícita en la noción muy compartida que el arte es un idioma universal que trasciende las fronteras geográficas, es problemática porque bajo la apariencia de un pacifismo idealista se esconde un imperialismo comercial. Cuando estaba de moda el latín, era un instrumento utilizado para homogeneizar y ampliar el mundo europeo. Cuando en 1887 Ludwig Zamenhof inventó el Esperanto, lo hizo para facilitar la comprensión de los pueblos. Hoy el idioma inglés trata de ayudar a unificar el mundo en un gran mercado comercial. No importa la intención, si militar, idealista o comercial, al final siempre se crean dialectos que rompen la homogeneización. El idioma universal sirve para algunas cosas, pero no entra en las sutilezas de lo local. Aquí les estoy hablando en un español empobrecido, tratando de no caer excesivamente en uruguayismos de hace medio siglo y sin conocer los detalles de la versión chilena del español y definitivamente sin participar en el cantito chileno. Nos entendemos, pero solamente a grandes rasgos. Hay entendidos tácitos que compartimos y que nos diferencian de las culturas anglo o asiáticas, pero hay muchos otros que nos evaden mutuamente. Puedo admirar una escultura tribal africana, pero lo único que termino apreciando es la forma y lo que yo le pueda atribuir. Y si el artista tribal ve el mingitorio invertido de Duchamp,
quizás ni siquiera sepa para qué exactamente sirve el aparato. Y definitivamente no entendería por qué ese objeto prefabricado es considerado un objeto fundamental en la historia del arte occidental contemporánea. En arte, por lo tanto, la situación es similar al de los idiomas hablados. Las palabras sintetizan en un par de letras todo un proceso de elaboración de significados provenientes de una acumulación de conocimientos y de creencias. Es por eso que cada vez que se extingue un idioma, se pierden no solamente las palabras, sino también todo el proceso que las generaron. Son conocimientos irrecuperables porque en su mayoría no son traducibles o son imposibles de vivenciar nuevamente. Pero aplicado al arte, no es simplemente que no entendamos lo que hacen otras culturas. Sí puede haber productos totalmente inaccesibles debido a barreras culturales y falta de entendidos tácitos. Pero muchas veces se entienden las obras incompletamente y en diversos grados. Dentro de mi propia cultura, yo puedo leer un tratado sobre la teoría de la relatividad y entender el idioma en que está escrito, pero sigo sin entender un rábano lo que estoy leyendo, porque no tengo acceso a los razonamientos y entendidos que les sirven de base. Cuando me lo popularizan, es un poco más fácil, pero no del todo. Y eso es lo mismo que el ejemplo del mingitorio de Duchamp, para quien no comparte los entendidos tácitos que les sirven de contexto. La aceptación del mingitorio como parte de la historia mundial del arte contemporáneo, por lo tanto, puede ser vista también como un síntoma de colonización más que como una documentación de un logro artístico, a menos que también se transmita el contexto y qué condiciones generaron la obra. Si el museo es una escuela, no debería limitarse a mostrar las obras, sino que tendría la obligación de compartir las condiciones que las generaron e hicieron inevitables e imprescindibles a esas obras. No quiero minimizar aquí la obra de Duchamp, quien es uno de mis ídolos. El logro fundamental de Duchamp con sus ready-mades u objetos prehechos es que demostró que el arte no tiene por qué estar limitado a la manufactura de productos. La artesanía es uno de los medios posibles, pero también es factible hacer arte por designación, al declarar que algo que hasta esa declaración no era arte, ahora lo es. El objeto conocido puede ser desconocido y reconocido en otro contexto y así revelar algo totalmente nuevo. Pero hay dos cosas con el mingitorio. Primero, que es una obra de 1917 y Duchamp ya venía trabajando en sus objetos hechos desde 4 años antes. Segundo, que el escandalete, que todavía hoy tiene cierta vigencia en los niveles menos sofisticados de nuestro mundo artístico, probablemente se base más en la parte anecdótica y narrativa de ser un mingitorio y la ofensa que nos produce la orina ajena. No está ciertamente en la importante redefinición del arte o ampliación del campo artístico con la que Duchamp cambió las actitudes del siglo XX en las esferas un poco limitadas de los apreciadores del arte contemporáneo. Hace muchos años estuve en una discusión con los maestros de una escuela en Petare, el suburbio más pobre y violento de Caracas. Estaba allí como parte de una actividad de educación artística para escolares, para la cual una fundación filantrópica mandaba reproducciones de obras de su colección en un intento de subir el nivel cultural de los educandos. Una de las maestras nos preguntó muy directamente: ¿por qué tenemos que mirar un cuadro de Picasso si Picasso no pintó para nosotros y ni siquiera sabía que existimos? La pregunta todavía me da vueltas en la cabeza,
porque es un eco de la famosa pregunta filosófica referente a las realidades existentes y las percibidas. Si un árbol cae en el bosque y nadie lo oye, ¿cómo podemos afirmar que tanto el sonido como el árbol existen? O sea, si no hay entendidos tácitos compartidos entre Picasso, o para el caso también Duchamp con su Mijitorio, y el público que lo ve, ¿existe la cualidad de ser arte? La maestra, con total lucidez, estaba acusando a la fundación, dueña de la colección de arte, de estar ejerciendo un imperialismo cultural. Es decir, de tratar de unificar consensos para reafirmar un consenso hegemónico sin ofrecer una transparencia en el proceso. Por suerte, la maestra agarró a mi equipo en un momento en que ya estábamos cambiando el programa en una forma muy radical y le pudimos contestar. Ya no se trataba, como hasta ese momento, de presentar obras famosas porque eran famosas y porque se presumía que una persona culta debía conocerlas y memorizarlas para demostrar su cultura. Se trataba, según nosotros, de ver una obra de arte como una posible solución a un problema. No cualquier problema, sino un problema considerado interesante, incluyendo la discusión con respecto a su potencial interés. Con esto no logramos contestar la pregunta respecto al sonido del árbol cayendo en el bosque, pero por lo menos le quitamos cierto interés e importancia. Aceptamos que, independientemente de los valores absolutos que puedan definir o no a una obra como obra de arte válida, lo que nos importa es la interacción con el público. El paquete no se cierra en obra de arte, sino en obra de arte dialogando con el público. Y visto así, esta interacción se separa en dos partes. Una es comunicación y la otra es proyección y el hacer conexiones. La comunicación es responsabilidad del artista. La proyección, consciente o no, es lo que le corresponde hacer al público. El museo o escuela no están para ayudar a apreciar las cualidades físicas del objeto o de los libros, sino para facilitar la comunicación y la proyección. Esto de la comunicación es un tema que fue fluctuando durante la historia. Pudo ser comunicación con algún espíritu, la reafirmación de los intereses de algún patrocinador, que puede ser la iglesia, el gobierno, un partido político, o puede ser meramente la comunicación que viene con el monólogo terapéutico de la afirmación del ego. Hoy todavía existen muchos artistas que declaran que trabajan solamente para ellos mismos y que no les importa si existe o no un público. Claro que esta soledad no existe. La idea de uno mismo es una categoría ocupada por toda esa cantidad de gente que es similar a nosotros, con más o menos la misma educación, posición socioeconómica y con neurosis cercanas a las nuestras. Al final de cuentas, ese artista solitario es nada más que un vocero para un grupo bastante grande de gente con la ilusión vana de una incomunicación que piensa que le define un grado de originalidad. Al hacer arte, siempre hay un diálogo. El autor de un monólogo se escucha a sí mismo, el artista artesano dialoga con el material, el artista politizado le habla a las masas, aun si éstas no escuchan. La otra parte, la que complementa el monólogo y determina que efectivamente haya un diálogo, consiste en la retroalimentación. El artista escucha el eco y lo digiere para ajustar su obra. Cuando el museo crea una situación en la que el artista aprende a comunicarse, lo que significa es que deja de ser tanto un espacio solamente dedicado a mostrar la pretendida riqueza de la colección y a actuar de homenaje a los que la financian.
pasa a ser en cambio un escenario del cual el artista toma conciencia de que hay un público al cual se está dirigiendo y que eso conlleva cierta responsabilidad. En la época en la cual yo todavía daba clases, un ejercicio que proponía a los estudiantes era escribir un titular para un periódico que tiene 1 millón de lectores. Eso ponía al estudiante en una situación de responsabilidad. Ya no sirve un hoy me levanté con dolor de cabeza o estoy gozando del sol en mi jardín, sino tiene que ser un título que logre que pase algo en el lector. Es un tipo de responsabilidad que en el día de hoy, desgraciadamente, está desapareciendo. Si uno mira los medios sociales tipo Facebook o Twitter, vemos que muchas declaraciones son precisamente del tipo anodino y ombliguista. Anécdotas que apenas tienen importancia para el que las emite o que, como se está poniendo de moda en los títeos de gobernantes, actúan solamente como espejos de narcisistas. En la relación de un museo-escuela y el artista comunicador se establece un equilibrio de responsabilidad. El museo tiene así una misión clara y el artista una función con un cierto foco. Con esto se revelan algunos propósitos generalmente no estudiados correctamente. Por ejemplo, ¿para qué sirve el arte politizado? Con pocas excepciones, sirve solamente para satisfacer la conciencia del artista o para publicitar su opinión personal, ambas posibilidades de poco interés para el público. Puede ser también para solidificar la opinión de un grupo de gente que ya está de acuerdo, pero que necesita una iconografía. O puede ser algo más interesante para convertir a aquellos que opinan lo opuesto y pasarlos a la posición que el artista considera que es importante. Cada una de estas opciones necesita soluciones propias que van mucho más allá de un impulso primario instintivo. Cuando uno le habla a alguien, es preferible que elija el vocabulario adecuado para ese alguien. Lo mismo sucede en el arte. La comunicación tiene que ser certera en el sentido de apelar a los entendimientos tácitos compartidos y usar a estos como puente. Si no, el arte termina siendo ininteligible o paternalista. Se puede decir que la política de una obra no está tanto en el contenido, sino en el tipo de relación que se establece con el espectador. Una frase favorita de cuando yo estudiaba arte era que si se podía explicar la obra, no hacía falta hacerla. Es una frase que en cierto modo todavía se aplica, pero que hoy tiene, para jugar con la palabra, varias explicaciones. En su forma más básica, significa que si la obra se agota en un acto de narración, ya de entrada no había necesidad de hacerla utilizando un medio no narrativo. La moraleja, que pienso que es correcta, es que el medio que se utilice tiene que ser el medio perfecto para lo que se quiera hacer y no un sustituto que en última instancia termina siendo redundante e ilustrativo. Tocando este problema con ironía, en 1964 el artista León Ferrari hizo su cuadro escrito, un largo texto que describía minuciosamente una pintura que nunca tuvo intención de pintar. Lo interesante de su proyecto no estaba en la narración ni en el cuadro imaginado, un cuadro que a propósito no tenía ningún interés artístico. Lo importante aquí era que Ferrari estaba pintando dentro de la imaginación del espectador y transfiriendo su obsesión por el detalle a la mente del lector. El proceso, en realidad, es exactamente lo que sucede cuando miramos cualquier obra de arte y tratamos de darle un sentido, de organizarlo si no vemos una organización clara.
Pero para empezar, la idea que si la obra se puede explicar o no, pone la responsabilidad total en el autor. El espectador, al que se le explica o no, es un recipiente pasivo. Al pasar a ver y darle sentido a las cosas, la iniciativa pasa al que recibe la obra y se puede decir que es recién entonces cuando la obra se completa. El sonido del árbol que cae en el bosque cobra vida al dejar de ser un sonido y pasar a ser un sonido escuchado. Con ello, aun si mínimamente y sin darse cuenta, el escucha se convierte en coautor. La narración como explicación trae consigo otros problemas aparte de los ya mencionados. En un ensayo de la década del 80, el teórico cultural jamaiquino Stuart Hall menciona cómo la internalización del idioma nos hace pensar que tenemos la autoría del mensaje, mientras que en realidad el autor real es el lenguaje mismo, gracias a su carga ideológica que nos utiliza como un vocero inconsciente. Expandiendo la idea, podemos decir que ese problema de la falta del control atribuido al autor se infiltra en las partes explicables de la obra de arte. Afecta el contenido en el arte figurativo descriptivo y al arte en general, que se apoya 100% en el consenso público. Se podría decir que el arte más interesante es el que logra desafiar a ese consenso. Ese arte obliga a examinar no solamente el producto, sino también a las contradicciones que se establecen entre el lenguaje como sitio de poder y el artista cuando quiere asumir ese poder. En la discusión del consumo del arte, nunca se promueve mucho esta noción de coautoría, aun si de hecho es una acción implícita en la vivencia de todo lo que hacemos desde el momento que opinamos. Muchas veces se habla de arte participativo y de arte interactivo, pero en realidad en ese tipo de arte las decisiones ya están hechas de antemano por el artista y la libertad del participante es mínima. La obra se completa gracias al trabajo del recipiente, pero ese lo hace siguiendo órdenes. Y cuando se nos dice cómo tenemos que opinar, la coautoría es disminuida aún más o incluso anulada completamente. Cuando un museo nos muestra sus objetos en forma dogmática, reafirmando el canon estético vigente, en lugar de ayudarnos a revisarlo críticamente y a desbrozar las tensiones ideológicas, nos está negando la coautoría. Y sin embargo, a pesar de ello, cuando revisamos las obras que componen la historia del arte, nos pasamos proyectando ideas y emociones sobre esos objetos que están basadas en el presente y en lo que presumimos que sucedió en el pasado. Al fin de cuentas, el valor presente de una obra de arte está en lo que permite proyectar sobre ella. Si la obra no permite la proyección y no nos estimula a hacer conexiones, no importa desde cuál posición ideológica, la obra termina desapareciendo de la historia. Si solamente hay una proyección, pero no obra, el coautor pasa a ser el autor. Pero si hay obra que permite la proyección, hay que determinar también en una escala más grande quién controla esa proyección, cómo se distribuye el poder y a qué intereses le está sirviendo ese poder. En la escala más reducida de la producción artística, el artista controla la proyección del espectador en la medida que su comunicación puede ser cerrada, tanto por ser hermética e inaccesible, o explícita y agotable narrativamente. El museo, a su vez, controla la proyección por medio de lo que podemos llamar una promoción de la idolatría o el endiosamiento del objeto artístico. Objeto aquí, entre comillas,
ya que este puede ser una situación no corpórea de la actividad artística, pero también se refiere a endiosamiento del artista como autor y productor, en lugar de definirlo como un agente cultural. Ambos controles se traducen en pautas y referencias, ya que no hay manera de atar al espectador. Pero en los casos extremos estamos presenciando el peligro de un desempoderamiento del público que termina en el consumo pasivo. Hagan lo que hagan el museo y el artista, estamos en una situación politizada debido a las relaciones que se establecen. Como ya dije, esta politización tiene poco que ver con el contenido político. Hay arte de narración política de izquierda que se inserta en una política de derecha por las formas que adopta y cómo la circula. Diría que cualquier monumento político, sea de izquierda o de derecha, es culturalmente de derecha. Hay, por otro lado, obras faltas de contenido político que empoderan al público. El acento sobre qué clase de ideología política tiene una obra, entonces está puesto en el tipo de administración de la proyección del público. Si el público aprende a hacer conexiones, se supone que estas son el resultado de proyecciones independientes que primero reafirman la coautoría, pero que idealmente llevan a la autoría total por parte de quien inicialmente comenzara como un espectador pasivo y manipulable. Debo confesar que me impresiona que todo este discurso fue gracias a un comentario de un director de museo con el que no estuve de acuerdo. Uno nunca sabe a dónde van a parar las cosas. Si tuviera que explicar por qué mi frase, el museo es una escuela, una vez aplicada a la fachada de un museo, es una obra de arte, no sabría explicarlo verdaderamente. Y al mismo tiempo, dado lo que hablé, no creo que ese detalle tenga mucha importancia. Muchas gracias.